Señor, abre mis labios. Sin el sudor de tu frente, y el sol se te da.
Thank you.
fieles, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por la entrega de misericordia de nuestro Dios,
Demos gracias a Cristo y alabémoslo, porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues confiados, santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tú, que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor, renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Haz que, durante este día, estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración diciendo: Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así, los que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América
por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Todos los días nos reunimos a esta hora para celebrar la fe, para celebrar nuestra adhesión a Cristo en el misterio de la Eucaristía. Vamos, pues, a unirnos en la fe. Hoy pedimos por las intenciones de Anaí Magaña Magaña. Y para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Esdras. Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados, me postré de rodillas, levanté las manos al Señor mi Dios y le dije: Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo, y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos pecado gravemente, y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes, en manos de reyes extranjeros, para que nos maten, nos destierren, nos saqueen y nos insulten, como sucede al presente. Pero ahora, Señor,
Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos has dejado algunos sobrevivientes que se han refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud. Porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia para que nos perdonaran la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas y tuviéramos, así, un refugio en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacudiéndose el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. La experiencia que nos transmite la palabra de Dios en esta mañana se centra en la iniciativa de la construcción y reconstrucción de una comunidad, una labor fundamental para la continuidad de determinado proyecto, el cual puede ser humano o divino, pero que se cree y considera como un gran valor para el buen desarrollo de todos sus miembros, un camino de bienestar y felicidad. Las obras o empresas, para que perduren, requieren de personas entusiasmadas, convencidas de su importancia y seguras de su eficacia, al grado de esforzarse y sacrificarse para lograr sus objetivos. Un proyecto donde nadie está de acuerdo ni dispuesto a colaborar puede ir al fracaso y malgastar esfuerzos que a la larga serán inútiles. Por eso Jesús no se conforma con instruir a sus discípulos y enseñarles una doctrina. No basta con mantenerse cercanos a Él y verle hacer milagros. Es indispensable ayudarles para que se encuentren con la realidad. El reino de Dios no es un valor evidente para todas las personas. No todos entienden un mensaje tan discordante con los criterios del mundo, de una sociedad intolerante, legalista, marcada por el fanatismo y por actitudes discriminatorias. Hablar de paz cuando se vive en constante violencia, proclamar el amor de Dios donde se respira odio y venganza, es predicar en el desierto y muchas veces experimentar el desánimo y la frustración. El Señor, con una actitud pedagógica, envía a sus discípulos y les propone unas medidas para lograr el éxito de la misión, actitudes que evitarán falsas expectativas y llamarán la atención de los oyentes, pues su palabra, al igual que la de Jesús, tiene autoridad, una autoridad totalmente distinta de la ostentada por los fariseos y los escribas, porque está avalada en el testimonio de sus buenas obras. La seguridad
les mueve, la seguridad que les mueve es la confianza en la providencia, lo cual implica una actitud libre de ataduras materiales y afectivas. El obrero del Evangelio se esforzará por ser libre de condicionamientos humanos de todo género, no llevando bolsa, ni sandalias, ni dinero, como ha recomendado Jesús, para confiar solo en la potencia de la cruz de Cristo, dice el Papa Francisco. El poder que otorga Jesús es el mismo poder de la cruz que nos ha librado del orgullo de sentirnos dueños de una obra que no es propia y descubrir nuestra realidad de iglesia, instrumento de la salvación para toda la humanidad, obrada por Jesucristo con su cruz y resurrección. El Señor da a sus apóstoles la función de establecerse como una comunidad sanadora. Los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Se constituye, por lo tanto, en restauradora de una nueva relación con Dios y con los hermanos. Es la invitación a cambiar de mentalidad y a descubrir un Dios que dialoga con el hombre, le busca para salvarlo y le promueve como imagen suya. Una divinidad con poder, pero que requiere el compromiso del hombre para transformar la realidad presente con la fuerza del amor a los hermanos. Es la misma actitud que toma el sacerdote Esdras en el Antiguo Testamento, cuando después de una experiencia dolorosa, traumática de exilio, lejos de su patria, el pueblo busca reconstruir su ciudad, su templo y su culto. Ellos han vivido momentos de incertidumbre y de crisis. Su Dios, el que consideran único y poderoso, parece que les ha abandonado. Los dioses paganos han sido más fuertes y ellos hacen prosperar a las naciones dominantes. Y viene la pregunta, ¿vale la pena confiar en ese Dios posiblemente más débil e indiferente? Cuando regresan algunos grupos judíos a su tierra, descubren que muchos han abandonado sus convicciones religiosas. Otros se han casado con mujeres paganas y esto les hace sentirse culpables y necesitados de conversión. Ellos tienen que reconocer su falta, sus pecados y entender que no es Dios el responsable de sus derrotes, de sus derrotas y calamidades. Han sido sus desaciertos los que le han llevado a la ruina. Reconstruir las cosas materiales cuesta trabajo, pero se puede lograr. Reconstruir una comunidad, una fuerza moral y los valores religiosos es muy difícil. Ahí se requiere la conversión de cada persona y la humildad para reconocer los propios errores. Hemos pecado gravemente y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos de los reyes extranjeros para que nos maten, nos destierren, nos saquen y nos insulten como si sucede al presente. La decadencia de las sociedades frecuentemente se debe al alejamiento de los valores morales y al destierro de Dios de nuestra vida y de nuestras comunidades. Y lamentablemente, ahora quien está desterrado es Dios. Hoy más que nunca estamos llamados a fortalecer nuestra fe y nuestra identidad de cristianos para abrir las puertas a Cristo, como gritaba San Juan Pablo II y como insiste el Papa Francisco. Nuestra pertenencia filial a Dios no es un acto individual, sino eclesial. La comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo
es fuente de una vida nueva junto a tantos otros hermanos y hermanas. Y esta vida divina no es un producto para vender. Nosotros no hacemos proselitismo, sino una riqueza para dar, para comunicar, para anunciar. Ese es el sentido de la misión. Gratuitamente hemos recibido este don y gratuitamente lo compartimos, sin excluir a nadie. Presentemos confiadamente nuestras peticiones a Dios Padre Todopoderoso. Vamos a decir todos con fe: escúchanos, Padre. Para que el Señor conceda a su Iglesia un vigor constante, oremos. Para que conceda la paz y la prosperidad a los pueblos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que auxilie a los pobres y desvalidos, oremos. Para que se acuerde de las familias atribuladas de nuestra parroquia y comunidad, oremos. Por el presbítero Leonel Aurelio Tambonero Rey, para que al cumplir un año más de vida, el Señor lo colme de gracias y bendiciones, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Espíritu Santo nos enseñe a hacer hoy lo que es agradable a los ojos de Dios, oremos. Por las intenciones de Anay Magaña Magaña, para que Dios le conceda las gracias que le pide y le dé la fortaleza para servirle. Oremos. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las oraciones que te hemos dirigido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Por mi Dios, soy pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu necesaria ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final,
Quiero bendecir a todos ustedes, principalmente a los niños, a los que hoy los vienen a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y también sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, buen retorno a sus hogares.